Buenas noches. Buenas noches. Es que estoy dando clases. Es que los tengo aquí en mi cartera, pero si quieres pasas más, lo mandas a traer a la MUNI y yo te lo doy. Va, estoy esperando porque yo ya estoy en clase. Te voy a decir a la Naomi que... ¡Nao! Hija, vaya a darle un recibo de luz a su papá. No sé con qué lo vas a mandar a traer. Va. Despedirle ahora a la Carla que se me lleve. Está, mira, pues, en mi cartera, donde está el zipper, mija, ahí hay un recibo de luz. Toma, Naomi, decirle que yo estoy dando clases. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Yo te veo. Me cayó. Buenas noches. Buenas noches. Después el mundo elegido. Ahorita estoy ocupado.
Buenas noches. Mi cartera, pero no sé. En la gris, en la donde tengo el dinero, los billetes. ¿Lo traen? ¿En la billetera? Sí. ¿En el zipper, adentro? Sí. Solo está un... No, anda, tráeme mi cartera. ¿Dónde está? Recibo luz. ¿Te va a servir el celular, no? Yo digo que no, mija. Fíjense que solo hay 12 participantes y, por ejemplo, hoy nos dieron una capacitación para que nosotros en Zoom se guarde la asistencia. No sé si los demás docentes ya lo estaban haciendo con ustedes, pero yo hoy lo aprendí. Entonces ya la reunión ya también prácticamente se está grabando automáticamente y también ya la asistencia, cuántos minutos están en... ¿Cuántos minutos se conectaron? Si dos, tres o toda la clase que duró también ahí va a aparecer, porque hoy sí quieren que tomemos en cuenta mucho la asistencia, aunque lo dice que todavía lo iban a discutir un poco, pero sí quieren que estemos viendo quiénes asisten a clases, porque a veces, pues no ustedes, porque yo gracias a Dios con ustedes nunca he tenido problema, pero hay otros alumnos que son exigentes y ni siquiera participan en las clases o que solo dejan ahí el teléfono. También nos exigieron que dieran las caras, que no tuvieran las cámaras, pues, que activaran sus videos para que nos fuéramos, estuviéramos también compartiendo con la clase, para que no solo pues el docente estuviera activado su video, sino que ustedes también. Entonces, pues, los que quieran, me gustaría que activaran sus cámaras y que nos pudiéramos ver. Ahora los que no, pues está bien. Sí, yo respeto la decisión de cada uno. También yo les quisiera pedir favor, porque gracias a Dios, pues con ustedes no voy a tener yo ahorita problemas, porque miércoles y viernes las clases las tengo después a las 7:30. Entonces podemos tener la hora y media que se va a dar la clase. Si terminamos 9:15, 9:20, son 11 unidades. Yo no les he podido mandar la guía porque está en PDF y no le he podido corregir mi nombre y varias cosas que tienen, pero se las voy a mandar, la voy a corregir, y si no, la que bajé de la universidad se las voy a mandar también para que vean las unidades. Lo bien importante que les mandé sí fue el cronograma de actividades. El libro mañana me lo van a traer, ya hoy me lo iban a traer, pero el licenciado que me la iba a traer se les olvidó y ahorita le acabo de mandar el recordatorio y ya mañana me los trae. Entonces, si me hicieran favor, los que puedan, lo pueden pasar a traer a la municipalidad, que ahí los voy a tener yo para que el viernes pues ya tengan su libro. En el cronograma de actividades también, no sé si el que subí tiene las páginas del libro. Hay algo bien importante, que en el libro hay poco contenido. Yo he estado buscando también más contenido para que pues aprendamos más. Lo único es que
Hay clases que sí van a ser prácticas, porque tienen que escrituras, actas notariales, actas de legalización de firmas. Entonces tenemos que hacer cosas prácticas para que ustedes puedan aprender. También les pedí el código de notariado porque viene un laboratorio del código de notariado. Les pedí la ley de colegiación profesional. La pueden bajar ahí en PDF y la pueden tener ustedes si ustedes quieren, porque como las clases van a ser pues virtuales, pero sí es importante que ustedes vayan haciendo sus propias, teniendo ya sus propias leyes. Les pedí también el código de ética, porque ustedes si van a ver ahí y revisan su cronograma de actividades, vienen más que todo laboratorios de esas tres leyes. Necesito que lo revisen para que ustedes no digan que yo no les dije qué día era el laboratorio, sino que ustedes ya tengan a la mano su cronograma de actividades. Y tal vez, pues no sé cómo va a seguir este año, pero si cuando ya fueran las clases presenciales y yo les siguiera dando a ustedes, yo voy a trabajar con esa metodología del cronograma de actividades, porque ahí está especificado también las tareas, el punteo. Entonces no nos perdemos y ustedes ya tienen bien especificado cuáles son las tareas. Hoy, por ejemplo, no hay mucho que explicar porque solo es evolución histórica del cómo se inició el notariado. Esta clase, pues yo siento en algunas cositas, pues Dios me quiere, porque para mí esta clase ha sido mi favorita. Cuando fui estudiante también fue uno de los punteos más grandes que tuve. O sea, me ha gustado mucho la clase. Y ustedes, de una vez les digo, ahí al final para el, creo que 26 de agosto, de marzo, que es la última clase, me tienen que entregar un protocolo hecho. No sé si lo... Este es el mío, imagínense, desde hace cuántos años. Aquí está mi protocolo. Están mis escrituras que hice. Y así quiero el protocolo. Entonces, yo creo que ese... No sé si les puse ahí... Realizar un protocolo, pero sí... Hay un protocolo, es para, no les miento, es para el 7 de mayo, la elaboración del protocolo. Entonces, no sé si ahí pues, logran ver, pero hay modelos de escrituras. Entonces, ese les queda ahí. Miren, nosotros hasta mandamos a hacer las hojas, así como el quinquenio del protocolo. Lick, ¿eso lo va a quedar a mano o a compu? No, esto es a compu, que de una vez ustedes lo miren, este está en computador y está con protocolo, las hojitas de protocolo y empastado. Por eso van a ver todos los pasos del protocolo, yo lo quiero igual, cómo está el protocolo, cuáles son sus antecedentes, está su apertura, su contenido, sus formalidades, cierre, índice, atestados, empastado, todo aquí en un protocolo. Y así como está este, miren. Pero usted nos va a decir qué tipo de escrituras. Ustedes tienen que buscar. Ustedes tienen que buscar todo el tipo de escritura que hay. Pero nos va a dar los lineamientos para poder imprimirlos. Con las hojas. Fíjese que yo les soy honesta, tendrían que ir a averiguar con un notario que les ayudara, porque nosotros un notario nos ayudó, nosotros éramos estudiantes de derecho en esa época y un notario nos, o un alumno que era pilas, que se dedicaba a esto, que era, no sé cómo se les dicen ahora a los que están ayudando a los notarios, él nos trató de buscar las hojas y de que quedaran bien para la impresión. Por eso tienen febrero, marzo, abril, mayo. 4 meses para
hacer su protocolo. O sea, todo eso lo tienen que buscar ustedes, quién les ayuda, ver cómo se pudieran hacer las hojitas que quede como estilo protocolo. Para que vayan averiguando cuáles Esas hojas las venden ya. Ah, ya vio, imagínense, esas de nosotros también nos las vendieron. Nos las vendieron y yo creo que yo tengo entendido que los notarios tienen hasta como que de una vez los márgenes especificados que tienen que tener el protocolo para poder imprimir. Se tienen que poner de acuerdo cómo lo van a hacer, pero tienen, por eso les decía yo, y empiezo con eso para que después no me digan que no saben, y si tienen alguna duda, pues me van preguntando. Yo el mío aquí está y hasta la fecha, valía 15, sobre 15 tengo ahí el punteo que nos dio el abogado que nos daba la clase en esa época. Y siempre en Jalapa, por ejemplo, pueden, ahí siempre la licenciada que les dé este curso les pide que se haga un protocolo porque es requisito de derecho notarial 1, donde ustedes como estudiantes tienen que empezar a ver qué tipo de escritura. Aquí vamos a ver qué es la escritura, qué son las actas notariales, qué son las legalizaciones de firmas, cuáles son las auténticas. O sea, vamos a ir desarrollando el programa, pero sí es importante que ustedes empiecen a averiguar para hacer su protocolo. No les mandé las diapositivas, ¿verdad? No, Lita. Va. ¿Las tienen ahí listas ya o todavía no las han podido abrir? Licenciada, disculpe. Manda. Para hacer lo del protocolo, ¿usted nos va a decir aproximadamente cuántos documentos necesita, un mínimo, un máximo, o va a ser conforme a lo que nosotros investiguemos? No, yo mañana voy a revisar cómo tengo mi protocolo y yo les digo el viernes
¿Cuántos documentos son los que incluimos aquí? Ah, muy bien, licenciada. Entonces, empecemos con a leer. La clase de hoy vamos a ver la evolución histórica del notariado, cómo era el notariado en época de los hebreos, Egipto, Grecia y Roma. Entonces dice que en México, como en la mayoría de países del mundo, existía una figura muy importante dentro del marco jurídico del derecho. Nos estamos refiriendo a la figura del notario público. El notario público nace con el primer escribano que aparece en la tierra, un sacerdote sumerio, no solo porque la escritura se inventó dentro de un templo de alguna ciudad de la antigua Sumer, sino porque en aquel tiempo eran los sacerdotes los encargados de presidir las contrataciones privadas. Pero la figura del notario se constituyó como tal en el derecho justiniano, con el nombre de tabeyo, que a su vez significaba notario. Esta figura jugó un papel muy importante como escalafón del derecho público, y esto se debió a que él realizaba la aplicación consuetudinaria de las normas del corpus juris civilis, adaptándolas a los lugares y cambios sociales por medio de la creación de fórmulas nuevas. La forma notarial evolucionó y fue regulada de manera más precisa con el impulso del comercio, el incremento de la banca, el nacimiento de las sociedades mercantiles y el progreso de las compañías de navegación, ya que en la Edad Media se desató un fuerte desarrollo en el derecho. Esta es una breve introducción general. Regularmente yo estaba en lo que he estado buscando, leyendo, decía que en la antigüedad siempre tenían la idea de que la persona que sabía leer y escribir era alguien importante. Y la mayoría le nombraban escribano, o sea, al notario. Aquí también la figura de tabeyo se encuentra, y lo vamos a ver en diferentes, en cómo se le decían en Egipto, en Grecia, pero la mayoría se enfocaba en decirle tabeyo, que significaba, dice, notario. Ustedes saben de que la iglesia siempre ha sido importante en los eventos históricos. Entonces también aquí no deja de ser importante, porque si ustedes se dan cuenta, también dice que los sacerdotes se dedicaban, pues imagínense, a redactar documentos privados o documentos para darle en el comercio, por las sociedades mercantiles, en varias cosas, pero había algo bien importante, porque leer y escribir podía cualquier persona, ser escribano podía ser también cualquier persona, pero lo que más le daba validez a un documento que ellos redactaran era el sello. Y ahí lo vamos a ir viendo cómo era que se redactaban, pero para tener validez lo tenían que sellar, y esa era como lo que conocemos ahora nosotros como una auténtica, como la fe pública que tiene el notario con su sello y con su firma. Los hebreos. Entre los hebreos, dice, el conocimiento del arte de escribir que poseía cualquiera de las partes contratantes era motivo suficiente para que se redactara y formalizara el convenio. O sea, aquí en los hebreos, cualquier persona que pudiera leer, escribir, podía redactar entre ellos algún contrato o un convenio. Pero si los contratantes ignoraban que era lo más frecuente aquel arte, entonces estaban obligados a reclamar la intervención del oficial o funcionario público destinado a tales fines.
cuyo oficial recibía el nombre de escriba o escribano. De estos había en el pueblo hebreo muchas clases, siendo los principales los siguientes: escribas o escribanos reales, escribas de la ley, escribas del pueblo y escribas del estado. Los escribas de la ley tenían por misión interpretar los textos legales con toda la pureza y fidelidad, y siempre en sentido ortodoxo, dando lectura de los mismos ante el pueblo. Formulaban el derecho contenido en aquellos textos y lo aplicaban a casos prácticos. Estos escribas solían asesorar a los jueces laicos que presidían los tribunales de escasa importancia. A los escribas del pueblo se les consideraba como más práctico y más conocedores de la ley y de las costumbres. Prestaban su ministerio a los ciudadanos que lo requerían, redactando las convenciones entre particulares, tales como matrimonios, ventas, arrendamientos. Los escribas del Estado ejercían las funciones de secretario y escribanos del Consejo de Estado, de los tribunales y de todos los establecimientos públicos. A estos funcionarios les pertenecía solamente el derecho de poner el sello público sobre las leyes, las sentencias de los tribunales y los actos de los particulares que tenían la necesidad de adquirir la debida autenticidad para poder ejecutarse. Algunos que han leído la Biblia, que han escuchado o independientemente de la religión que tengamos, ustedes saben que el pueblo hebreo fue muy mencionado porque de ahí viene pues nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí habían muchos y a todos les decían escribas. Y si ustedes se dan cuenta, aquí hay diferentes: escribas de la ley, escribas del pueblo y escribas del Estado. Pero si ustedes le están poniendo atención y han leído las diapositivas, para ustedes, ¿cuál de estos escribas eran los más importantes? Y tal vez las escribas del pueblo, porque se consideraban como prácticamente pues por las costumbres y eran las más conocidas por la ley y por los ciudadanos. ¿Y los del Estado? Yo considero que eran las del Estado, ya que sin... esas tenían que tener una patente o algún sello para que fueran pero las del Estado los tenían solamente los funcionarios. Pero me imagino que tenían más validez por la redacción y las personas que las redactaban. Lo que dijo a Mayrani es cierto, está bien, Rita. Yo me estaba inclinando por los escribas del Estado, porque yo les estaba dando que eran de los tribunales y de los establecimientos, pero aquí dice algo, estos funcionarios. En cambio, los escribas del pueblo era cualquier escriba, pero sí tenía, y es a lo que nosotros, pues, como notario nos vamos a dedicar,
matrimonios, arrendamientos, ventas. Entonces, pero ellos eran, no decían funcionarios. Aquí los funcionarios estos también dice que le ponían el sello público sobre la ley, sobre sentencias de los tribunales. Entonces estos venían a ser como que jueces. Y dice en los actos particulares que tenían necesidad de adquirir la debida autenticidad para poderse ejecutarse. Yo siento que el escriba del pueblo podía realizar los matrimonios, las ventas, pero como les digo, tendría que también tener una debida autenticación para poder ejecutarse. Porque, por ejemplo, aquí regularmente antes cuando no habían notarios se hacían muchos documentos. A estos documentos todavía tienen validez, pero para darle también mucha validez y autenticación hay quienes se puede protocolizar este documento. Pero además de que cualquier persona particular, aquí yo he visto documentos donde un particular con dos testigos redactaba que sutano y mengano se compraban y se vendían y eran en hojitas de papel simple. Y ahora para darle validez hay quienes pues protocolizan o van con un notario a que los protocolice. También, por ejemplo, en el juzgado de ahí en la MUNI, el secretario redactaba muchos documentos de compra y venta y se siguen haciendo todavía porque hay gente pues que no tiene para pagar 350 que vale una escritura y ahí en la municipalidad para redactar un documento pues les cobra 100 quetzales el secretario. Pero miren desde dónde venimos y por qué se hacía así, porque cualquier persona particular podía redactar documentos que hasta ahorita, hasta la fecha, con dos testigos, porque ahí en los documentos que yo he visto, pues hay dos hasta tres testigos, y más cuando la persona no podía firmar, había otro testigo más adicional haciendo fe que la firma o la huella digital que estaban colocando era de la persona que estaba vendiendo o que estaba comprando. Entonces, miren desde dónde vienen y si habían, se daban las situaciones y así fue como para empezarle a dar legalidad a los documentos, pues también se empezaron a decir, a hacer sellos para que autenticara. Ahí, por ejemplo, en Grecia o en Egipto también usaban mucho la cera para poder sellar el documento para que cuando si alguien lo violaba, se partiera en dos. Entonces, y ahí perdía su vigencia o su validez. Entonces, en los hebreos, pues ya vimos cuáles, y la mayoría ahí les decía escribas. En hebreo, a los que ahora conocemos como notarios, y habían varias diferencias entre estos. En Egipto dice que se afirma que existieron escribas sacerdotales encargados de la correcta redacción de los contratos, al lado de los cuales estaba el magistrado, funcionario que autenticaba el acto imponiendo su sello. Se ha dicho también que por estar el papiro egipcio más cerca de nuestro papel que el ladrillo babilónico o la tabla encerada romana, es en Egipto donde encontramos una muestra más antigua de la forma de nuestros documentos. ¿Qué quiere decir? Que en Egipto habían, utilizaban más ese papel o el papiro, y era un tipo de papel que perduraba y que hay, por ejemplo, todavía existen rollos o pergaminos, les dicen a este tipo de papel, donde hay manuscritos redactados por funcionarios, o por grandes personalidades, por ejemplo, de Egipto. Pero si ustedes miran aquí también, lo más importante era que siempre dicen magistrados imponiendo su sello. O sea que siempre tenía que estar la firma y lo que le daba mucha validez, pues era el sello. El profesor Said escribe, en la época más antigua, entre los negocios de derecho privado, vemos un documento garantizado por un sello oficial de cierre. En época posterior encontramos un documento sin sellar,
pero garantizando frente a añadiduras o falseamientos posteriores por la observancia de un rígido formulario y la firma del notario y de los testigos, y en los últimos siglos por lo menos los archivos y los registros constituían otra protección más contra aquellas alteraciones. Aquí viene una pregunta que todos más es ustedes lo van a ir desarrollando conforme al curso. ¿Por qué creen que a veces es garantizable ir a hacer un documento con notario que hacer uno con el secretario o inclusive, no sé si todavía pues sería válido que se hiciera así como los documentos de antes, un particular y con la firma de dos testigos? ¿Por qué creen que se les da esa validez o qué garantías tiene que se redacte el documento con el notario? Por la fe pública que tiene el notario. Por la fe pública, ¿qué más? Noelia, Cindy. Karina, Mariela. Don Ever. Por la legalidad que tiene el notario. Por la legalidad, ¿qué más? Vivi, Mari, Axel, Agustín. Participen jóvenes porque ya estamos en el séptimo semestre. Pues yo considero que porque el notario, o sea, es un auxiliar, ¿verdad? De lo que es la administración también y todo lo relacionado con la observancia más que todo del derecho. La fe pública. Fe pública, está bien. Pero Vallesenia, si se recuerda de don Nacho. De don Nacho Morales. Sí. Pero él solo hacía, ¿cómo se llama? Documentos así sin para lo particular, ¿verdad? Sí, sí. Él no tenía fe. No, pero mire pues, fíjese que pública. En el tiempo que estuve como oficial de secretaría en la MUNI, muchos llegaban así con sus documentillos y también vi muchos documentos donde se ponía juez de paz y se daban como 10 hojas como el estilo del papel de protocolo, donde ahí se especificaba la venta de un terreno, pero legalmente, ¿por qué se puede dar garantía, fe pública, legalización, autenticación, como ustedes dicen? Lo más importante es de que regularmente a las personas nunca le dan la original de las escrituras, la original se queda en el protocolo del notario. ¿Para qué? Porque el notario es depositario de lo que ustedes, del comprador, vendedor, de lo que todo el tipo de escritura que pueda haber está ahí en ese protocolo, se queda garantizando que aunque el notario muera, queda depositario otro notario o bien en el archivo general de protocolo. Entonces da una seguridad, legalidad de los documentos que están ahí, porque la mayoría de escrituras son fotocopias autenticadas por el notario, pero que están en su protocolo. Por eso el notario jamás presta su protocolo. A mí me han dado los colegas, mire, le voy a dar a usted mis hojitas para que la firmen con alguna cosa, pero de ahí a nadie
Eso es prohibido, que el notario dé sus hojas de protocolo a cualquier persona particular. Los notarios que ejercen van y compran sus, su papel de protocolo, sus timbres vienen numerados, sus hojas vienen numeradas. Entonces, todo esto es como garantía. Los documentos privados de personas particulares, del secretario, claro que tienen su... tienen validez. El problema es que cuando yo estaba ahí en la MUNI, muchos llegaban a buscar, es que nosotros aquí lo hicimos con el secretario, es que a nosotros nos los hizo don el difunto Marco Tulio, papá de Guay, búsquenmelo aquí. Entonces el notario, hacían que tengan 20, 30 años de haber hecho esa escritura y las pierden, se les puede dar. Inclusive hay notarios de que yo fui con Carlos, pero Carlos no está, Manuel, que es notario, yo le pago, me puede ir a, al Archivo General de Protocolo y generarme otra escritura. Entonces, eso es lo que viene a darle una garantía de los documentos que redacta el notario. Yo les decía esto porque aquí dice archivos, registros que constituían otra protección más contra aquellas alteraciones. Entonces, son situaciones que miren que desde ahí se viene también dando cómo se puede garantizar, cómo se le puede dar seguridad a los documentos. Encontramos en Egipto, dice, la existencia de escuelas como la Heliópolis y Abidos, donde seguían sus estudios los que aspiraban a altas magistraturas. El escriba era, en principio, una especie de delegado de los contratos. El sacerdote, por su cualidad de funcionario público, era el verdadero notario. El documento autorizado por el escriba carecía por sí de autenticidad, acudiéndose al magistrado cuando quería revestirse de tal carácter. El magistrado estampaba el sello, con lo cual el instrumento privado se convertía en público. Por ejemplo, esto era lo, el ejemplo que yo les estaba dando. Hay documentos simples, pero también se les puede dar garantía protocolizada inclusive. ¿Qué quiere decir? Que estos documentos se van a recoger los originales y se van a quedar en poder del notario. Y él les va a dar una fotocopia ya protocolizada de este tipo de documento para darle una garantía y una fe pública. La organización social y religiosa de Egipto hicieron de sus escribas personajes de verdadera importancia intelectual dentro de aquel engranaje administrativo. Por otra parte, estaba el escriba unido a la divinidad del hombre, la fuerza creadora del pensamiento. A este dios también le decían en Egipto que era parte divina, para nombrar a los escribas y al magistrado, decían que era fuerza creadora del pensamiento. Hay autores que citan al escribano egipcio como antecesor del notario, por el hecho de ser apto para la redacción. No es de el imperio antiguo y el imperio medio se requieran sus servicios para redactar documentos en papel de papiro, pero que para que tuviera valoración instrumental debían llevar como cierre el sello de un funcionario, ya fuera un sacerdote u otro de elevada jerarquía, en que hubieran asignado esas funciones el sacerdote, pero nunca por sola obra del escriba. O sea que en Egipto, además de que lo redactaba el escriba, tenía que ser autenticado, firmado y sellado por el sacerdote, que era el ahí como considerado como el notario, que era poseedor de Thor, el dios del pensamiento. En la historia antigua de Egipto se conocieron dos clases de documento, el casero y el del escriba y testigo. El primero entre 3100 y 177 antes de Cristo y el segundo 1573 y 712 antes de Cristo. En el casero, una persona contraía simplemente una obligación de hacer, como lo era casi siempre la transmisión de la propiedad de un objeto, lo que se hacía con tres testigos y la firma de un funcionario con jerarquía. Entonces, por eso aquí, como no había notario, utilizaban eso.
testigos y lo hacía una persona simple. El del escribano y testigo lo era una declaración de persona, la que firmaba el escriba y en forma tal que resultaba casi imposible el que pudiera alterar el papiro sobre el cual los egipcios fueron verdaderos maestros al grabar. Grecia. En Grecia, el establecimiento en Grecia de oficiales públicos encargados de redactar los contratos de los ciudadanos. Fue muy antiguo y su ministerio considerado tan necesario que Aristóteles, en el año 360 antes de la era cristiana, ya hablaba de dichos oficiales, afirmando que existían en todos los pueblos civilizados, y este filósofo indicaba el número y clase de aquellos oficiales que se consideraban necesarios en una ciudad bien organizada, entre los cuales mencionaba al encargado de redactar los convenios que se celebren los habitantes de la sociedad. Aquí, por ejemplo, les daban este nombre, los singrafos. Eran considerados como verdaderos notarios en Grecia, cuya principal función consistía en llevar un registro público. Estos sujetos eran muy comunes en la ciudad de Atenas, en la cual no se otorgaban contrato alguno si no se inscribía en registro público llevado por ellos. Cada tribu contaba con dos de ellos, los cuales estaban más circunscritos a familias o gentilicios y gozaban de grandes consideraciones y honores. Si nos damos cuenta, en Egipto todavía se les llamaba escribas, también los hebreos escribas. En Grecia ya los singrafos. También se les conocía con otro nombre, memón o ponemón, entre los que se mencionaban los hieronemos, archiveros de los textos sagrados y redactores de ciertos documentos. También se consideraban como los representantes de los precedentes griegos del notario, ya que se encargaban de formalizar y registrar los tratados públicos y convenciones y contratos privados. En Roma, cabe mencionar que el pueblo romano en la antigüedad tuvo un gran desarrollo en lo que a derecho se refiere, a tal grado que creó su propio sistema jurídico, en el cual se basa nuestro derecho actual. Tan es así que los romanos tuvieron en su conocimiento conceptos como el de justicia expresado por Ulpiano, que para la materia que estamos estudiando es de vital importancia, ya que el derecho notarial debe en todo momento dar a quien lo que le corresponde por derecho. De un análisis metodológico de la naturaleza de la actividad ejercida por tales funciones, se llega a la afirmación de que en Roma cuatro funcionarios son los que verdaderamente pueden citarse genuina antelación del notario. Son el escriba, el notarí, el talaburí y el tabelio. El notarí fue un técnico en la capacitación de la exposición oral de un tercero para pasarla por escrito con celeridad, valiéndose de signos, abreviaturas, cifras, etc. Se consideraba que eran capaces de medir la rapidez de la expresión hablada. O sea que este notario en lo que más se dedicaba era exposición oral, escrita, sino que era más bien oral, por lo que se dice aquí que describe. El tabullarius y el tabello son considerados como los principales antecedentes romanos del notariado, en comparación con los escribas y el notario, cuyas funciones se comentaron anteriormente que eran de carácter administrativo.
Este sí ya era escrito. El tabullarismo es una figura que nace por decreto del príncipe. Por motivo, pertenece al derecho público. Este oficial venía a ser una especie de archivero de documentos privados. Además de desempeñar las funciones oficiales del censo y debido al hábito de la custodia de documentos oficiales, debido a proliferarse la costumbre de que se le otorgaba en depósito los testamentos, contratos y documentos que los particulares consideraban que debían ser guardados para que el día en que se necesitaran produjeran sus efectos. Es a través del tabularius y del tabello como se llega a la figura del notario. Sin embargo, no son estos los notarios como se conocen actualmente, ya que faltaba la función legal de dar forma solemne a los actos formalistas del derecho romano. Amairani, usted compró el libro, ¿verdad? Sí, Lic. Pero si usted mira, había poca información de la evolución de la historia de tanto hebreos, egiptos, Grecia y Roma. Porque no sé si usted vio las páginas. Bien, y que eran la verdad de que casi no hay. 3 y al 8. Entonces, esta información yo la estuve buscando porque para mí era muy poca la información, pero querían que nosotros, o sea, como es parte del curso, empezáramos a ver cómo había surgido la figura del notario. Entonces, ya el viernes o mañana ustedes ya van a tener su libro y también hay páginas, hay un poco más porque ahí son de las 9 a la 25, porque vamos a entrar a ver cómo era la figura del notario en la Edad Media, España, América y en Guatemala. Entonces ahí sí hay un poco más de información, cómo se llegó, cómo fue evolucionando la figura del notario. Pero por lo poco que pudimos ver y que no había mucho que explicar, porque prácticamente solo es un poco de historia para dar los antecedentes, cómo era o cómo se fue empezando a conocer, a darle forma a la figura del notario, es poca la información. Y hay otra cosa, que también hay poco contenido en el libro. Lo que sí es, hay algunas formas o ejemplos, está contenida también alguna, yo creo, parte del código de notariado, ética y la ley de colegiación profesional, y unos ejemplos de escritura, de actas notariales, creo yo que viene el contenido del libro. Pero yo, además de esto, porque sí les voy a suplicar que le demos a veces lectura a lo que se dé en el libro, porque la función de uno como docente, ¿no? La mayoría, pues a mí cuando me dieron clases en ese tiempo, pues me dejaban el libro. Nosotros teníamos que leer porque ellos solo se dedicaban a explicar. Y como me decía alguien ayer en la clase de Derecho Constitucional, tienen un libro que se ha estado utilizando, pero estoy en la luna. Claro que sí, porque no había leído nada de las páginas que están en el libro. Entonces yo no me puedo dedicar a que se vayan, vamos, ellos quieren que yo lea cada página con ellos. Entonces yo no me puedo dedicar a leer eso porque es 1 hora y 30 minutos. Inclusive hoy nos estaban diciendo que a los que dan de primer, por ejemplo, de 6 a 7:30, la clase se vaya terminando a las 7:15, 7:20, porque nosotros estamos pagando, damos mensualmente para que tengamos, no solo sea de 40 minutos la clase, sino que nos podamos extender la hora y cuarto. Conmigo, pues bendito sea Dios, yo con ustedes voy a tener más tiempo porque la podemos iniciar ya aquí, ya sea a las 7:30 o 7:45, para que a ustedes les dé un poco más de tiempo y nos podemos extender.
Hoy era poca la información, pero sí va a haber días que la clase se va a dar para que nos extendamos un poquito y, como les digo, además del libro, pues yo pienso conseguirles más contenido para que vayamos viendo más. Y aunque derecho notarial no es complicado, jóvenes, no sé qué otros cursos tienen ahorita, administrativo, procesal, administrativo, pues para el privado, en la fase pública siento yo que es el que más tarea tiene, porque administrativo son más de 300 leyes que ustedes pues tienen que conocer, aunque sea un poquito de cada una de esas leyes, pinceladas de esas leyes, porque esa es la fase pública. Por ejemplo, en la Mariano nosotros tenemos tres fases: la área privada, que entra civil, mercantil, y tenemos la fase del notariado, que ahí solo entra notariado, jurisprudencia, jurisdicción voluntaria, y teníamos la fase pública, que entonces sí entraba constitucional, administrativo, laboral, penal. O sea, en cambio ustedes solo tienen dos: la privada, que entra civil, mercantil, la de notariado, y la fase pública. La de notariado siento yo que es la más fácil, la más entendible, porque no hay mucho que explicar, porque es fácil de interpretar. Igual el código de notariado, hay muchas cosas sencillas, fáciles de aprender y de interpretar. Es más, yo siento que tal vez por eso me gustaba más, porque no había mucha más explicación de notariado, porque son casos prácticos. Vamos a realizar varios casos prácticos aquí en videollamadas, en videoconferencias, porque sí necesito que ustedes se pongan a redactar documentos, porque no hay otra forma como lo podamos hacer, sino que sin remedio, a través de las videoconferencias lo vamos a estar haciendo, porque sí es importante que conozcan cada documento. Y yo voy a estar revisando mi protocolo, qué tipo de escrituras tengo ahí, pero sí es bueno que ustedes empiecen a buscar. Yo sé que es muy difícil que los notarios les vayan a prestar sacar fotocopia, pero tal vez pueden bajar. Ahora está mejor la tecnología, que en internet tal vez hay modelos de hacer escrituras, pero ahorita en la primera unidad pues nosotros solo vamos a ver, y mañana, el viernes se termina la primera unidad, que solo era la evolución del notario, lo que les di hoy y lo que vamos a ver el viernes. Entonces, era poco para que se termine la clase. Entonces, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿No? Y si no hay, entonces demos por finalizada la clase y nos miramos el viernes. Y yo mañana por medio de WhatsApp les envío. Yo creo que el ICA a las 8 de la mañana ya va a tener ahí los libros. Entonces ustedes averiguan, yo estoy ahí de las 8 hasta las 4 y media, pero que me vengo a almorzar. Pero si ustedes llegan a esa hora, yo les voy a dejar dicho que les entreguen los libros si me hacen favor. Y feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Feliz noche.